Olga Irene Huerta. Una joven madre de familia fue asesinada a balazos en medio de un incidente que aún está bajo investigación. El Departamento de Policía de Springdale, Arkansas, anunció el arresto de Ignacio Rivera Pérez como presunto responsable en la muerte de Olga Irene Huerta. El detenido Ignacio Rivera Pérez continúa en la cárcel del condado de Hayes, en el centro de Texas, a la espera de que un juez autorice su traslado hasta Springfield. Rivera Pérez enfrenta el cargo de homicidio capital tras el brutal asesinato a tiros de Olga Irene Huerta. De acuerdo con el reporte del crimen hecho por el SPD el pasado domingo 1 de mayo de 2022 a las 6:52 de la mañana, el número de emergencias recibió una llamada que les alertaba de varios disparos en una casa marcada con el 3956 de Butterfield Coach en la zona semirural.